Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos al programa en el que vamos a intentar dar explicación de qué es lo que está pasando con las encuestas, que estarán ustedes ahí temblando igual que nosotros o, o, se lo digo abiertamente, posiblemente más optimistas. Yo... Vuelvo a tener la sensación, se lo digo abiertamente, de que por mucho artilugio mágico que nos esté preparando aquí el amigo Tezanos, por mucha maquinaria CIS que estén lanzando, por muchos mensajes del Partido Socialista recupera, recupera todo, yo tengo la sensación de que se trata más de una especie de mensaje para debilitar a Podemos y provocar que por lo tanto vaya todo ese voto hacia el Partido Socialista, mucho más que realidad. No sé si será un optimismo inventado, deseado, no lo sé, pero empiezo a tener la sensación de que lo que se marcó en Andalucía puede ser clarísimamente lo que acabe ocurriendo en toda España. En esas generales, 28A. En unos momentos vamos a ver, ya lo tienen ahí detrás mío, esas encuestas que está lanzando el CIS y vamos a intentar sacar de ellas los datos, los reales, de qué es lo que puede acabar ocurriendo. En el programa ya les adelanto también que yo voy a dar personalmente eh, una especie de editorial en el que voy a decir los diez puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Luego lo vamos a ver. Vamos a repasar, por supuesto, también lo que está ocurriendo. Eh, con el juicio del 1 de octubre, con el juicio a los golpistas del referéndum ilegal. Está con nosotros Alfredo Perdiguero y posteriormente le voy a preguntar qué es lo que le ha parecido, a mí ya se lo adelanto que indignante, las declaraciones del ex ministro de Interior, el señor Zoido. Es decir, dejar a la gente, dejar a los policías y guardias civiles, a los cuales se sacó de sus respectivos destinos, se les metió en una serie de barcos, la mitad de ellos impresentables, en la famosa operación Copérnico. Se les dio un trato totalmente denigrante. Se les lanzó a unas calles sabedores perfectamente en aquella ocasión de que iban a ser superados por una turba y que se iban a encontrar con situaciones violentas que no iban a poder contener porque sabían de antemano que los mozos iban a ser traidores, iban a ser desleales e iban a incumplir los supuestos mandatos. Mandar a esa gente, policías. Y guardias civiles, a encontrarse con eso para luego acabar, perdónenme la expresión, bajándose los pantalones delante de un juez y diciendo que no dieron ninguna orden, que no se enteraban de nada, si es porque la dieron y la esconde, de horror. Si la dieron y la orden fue pasamos de vosotros, ya me ahorro el calificativo. Ahora, el resultado ha sido que después de ir viendo cómo pasaba la vieja guardia de CONS de Mariano Rajoy a declarar por ese 1 de octubre, la verdad que la sensación es lamentable un ex presidente del gobierno diciendo que qué referéndum, que de qué referéndum se hablaba? ¿No vio usted las urnas? ¿No ha visto usted cómo está España? ¿No ha visto el golpe que le prepararon? Un ex ministro de Hacienda, el señor Cristóbal Montoro, que después de saquearnos a todos los españoles que cumplimos con las leyes, decidió asegurar allá que, "Hombre, no, no, no fue dinero, no, no fue dinero. Hombre, a lo sumo algún errorcillo contable, algún errorcillo contable." ¿Usted se ha dado cuenta, señor Montoro, de la que se ha montado allí? ¿Usted se ha dado cuenta de que han estado utilizando el dinero? Por cierto, le voy a recordar las cifras, porque a lo mejor tampoco, oye, a lo mejor es usted como Rajoy y ya no se acuerda de las cifras tampoco. Si no había urnas, a lo mejor no había presupuestos, quién sabe, ¿verdad? Vivimos todos en Alice, en el País de las Maravillas. Bueno, pues hacia allá hemos destinado a todos los españoles más de 90.000 millones de euros. Por si usted tiene alguna duda, y ya se la ha olvidado también, está en amnesia profunda. El último presupuesto, la estimación de recaudación por IRPF de todo un año de todos los españoles, 84.000 millones de euros. Es decir, todos los españoles hemos dedicado todos nuestros madrugones de un año en enviar ayuda a Cataluña. Y evidentemente una parte más que considerable de ese importe que hemos enviado de ayudas, quitándonos lo de educar mejor a nuestros hijos, quitándonos lo de tener unas mejores vacaciones, quitándonos lo de poder tener lo que sea, una casa mejor, lo que nos dé la gana, por eso se llama libertad, bueno, pues lo hemos destinado allí para qué, para que acabase montándose un golpe de Estado. Denigrante y delendable, de verdad, la actitud. Pero bueno, luego le preguntaré a Alfredo Perdiguero, porque la parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la verdad es que ya bate todos los récords Guinness. O sea, ver a una persona lavarse las manos y decir, yo poco menos que no tuve nada que ver, y evidentemente, la verdad es que uno llega a la conclusión de que no tuvieron nada que ver, porque les dejaron totalmente vendidos. Luego hablaremos de todo ello. Carmen Tomás, bienvenida.